es el bloque deportivo que veníamos adelantando para charlar con Juan Dagnino, quien nos va a traer todas las novedades. En este caso hay novedades en el Club Mercedes, Juan. Sí, un Club Mercedes que venía participando en el torneo argentino B, que venía repuntando desde lo dirigencial y desde lo futbolístico a partir de la pretemporada hecha y de algunos buenos resultados que había conseguido en el mes de diciembre, queriendo salir de los últimos lugares de la tabla. Y cuando estaba a horas nada más y a días, de comenzar a encarar la segunda etapa, surgió este incidente callejero, esta gresca que terminó con el fallecimiento de un joven mercedino y que hoy tendría involucrado a los jugadores, a algunos de los jugadores del Club Mercedes que por estas horas están detenidos. Todo esto ha desencadenado en una serie de hechos negativos para la institución, que ha decidido bajarse de la competencia antes que arranque la segunda rueda. Por estas horas se espera el anuncio a partir de un comunicado de los directivos del club, pero esto ya es un hecho. Mercedes no tendrá continuidad en el torneo argentino B y se lo va a comunicar al Consejo Federal, que es el ente organizador de este certamen. Juan, ¿cuáles son los motivos principales por el cual el club decide bajarse definitivamente de este torneo? La falta de sponsors, también la poca cantidad de jugadores que quedan en el plantel y otras cosas que se van a ir generando a lo largo de la campaña. Por las últimas horas el equipo había recibido algunas amenazas, no estaba entrenando. No había seguridad garantizada para cuando Mercedes fuera local en el estadio de la Liga. Bueno, todo esto desencadenó en estar abandonando la competencia. Son algunas de las cosas por las cuales Mercedes no sigue adelante. Digamos, administrativamente o organizativamente, ¿cuáles son los pasos que debió o deberá seguir el club como para bajarse del torneo? Tiene que cursar una nota al Consejo Federal. La entidad está por el momento ha postergado el partido ante el Linqueño, partido que no se va a jugar en definitiva, pero después tendrá que actuar el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal y a partir de allí se va a conocer la sanción que va a pesar sobre Club Mercedes por bajarse de la competencia antes de su culminación. O sea que recibe una sanción para bajarse. Sí, va a recibir una sanción. ¿Y cómo será de aquí en adelante, digamos, la actuación del club en este tipo de torneos? Bueno, Mercedes desde ya es muy difícil. Yo diría que no va a ser volver, no será nuevamente invitado a jugar un torneo argentino B. Y habrá que esperar si la sanción no se expande a lo que es, por ejemplo, el torneo del interior. Un certamen de menor importancia que también es organizado por el Consejo Federal. Habrá que ver si le dan una sanción de tiempo y cumplida esa sanción, si es que se la dan, podrá volver a la competencia con normalidad. O sea que estamos hablando de un golpe bastante fuerte para el club. Sí va a poder estar participando de la Liga Mercedina, de ahí sí no hay inconvenientes. Pero bueno, se sabían de todas estas circunstancias, de toda esta repercusión que podía llegar a dar la retirada del torneo. ¿Qué se sabe de la posición, de la situación de los demás jugadores que no están involucrados en este asunto? Sí, bueno, los demás jugadores ya fueron comunicados en el día de ayer. Algunos estaban abocados directamente a lo que era esta campaña futbolística, otros, además de formar parte del plantel, tenían sus ocupaciones personales y lo cierto es que todos están en condiciones de pasar a jugar a algún otro equipo también, ¿no? Porque por estas horas también se están cerrando las listas de buena fe, por ejemplo, del torneo del interior, y es muy probable que alguno de los jugadores que estaban vistiendo la camiseta de Mercedes los veamos en las próximas semanas en otros equipos. Muy bien. Bueno, el resumen lamentable para el Club Mercedes y seguramente para los hinchas, ¿no? Que son muchísimos en nuestra ciudad. Así que, bueno, está totalmente confirmado entonces que el Club Mercedes se baja del torneo. Eso es seguro, que no va a continuar en el torneo argentino B. Había sido un sueño que se había comenzado a cumplir y bueno, termina siendo trunco todo esto. ¿En qué posición estaba en la tabla? Estaba en la última posición, a solo 2 unidades, 3 puntos de estar saliendo de esa zona de descenso. Muy bien, Juan, muchísimas gracias y seguramente ahora tendremos otro informe con más novedades deportivas, pero nosotros con cosas positivas de lo que se viene deportivamente para el fin de semana. Muy bien, vamos a llegar hasta acá con la información, vamos a marcar una pausa y enseguida volvemos con más información deportiva.